Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, familia, amigos, bienvenidos otro día más a mi cocina. La receta de hoy es macarrones gratinados con carne picada a mi manera. Los ingredientes son 250 gramos de carne picada, una cebolla, un diente de ajo, una zanahoria, 200 gramos de queso rallado, 200 gramos de tomate frito, sal, pimienta y 3 cucharadas de aceite de oliva. Pasamos ahora a elaborar nuestra receta de hoy. Primero vamos a poner una olla con agua caliente, un chorrito de aceite y una pizca de sal. Lo dejamos calentando hasta que rompe a hervir y lo ponemos nuestra pasta. Macarrones que tenemos hoy, macarrones, son 200 gramos. Lo dejamos 10 minutos a cocinar. Y luego retiramos del fuego y lo ponemos abajo de agua fría. ¿Por qué este paso? Para cortar a cocinar y no se pasa la pasta. Es un truco que tenéis que hacer para que se quede la pasta bien. Así que lo voy a dejar que se cocine 10 minutos y voy preparando la salsa con la carne picada. Pasamos ahora a preparar la carne picada con la salsa. Primero, en una sartén caliente, lo ponemos 3 cucharadas de aceite de oliva. Vamos a poner el diente de ajo. Yo he hecho todo rallado, pero que se puede hacer. Las verduras lo cortas muy fino, de una manera muy fina, picadita, pequeñita, para que se puede cocinar más rápido. Así que ponemos la cebolla rallada y la zanahoria. Es opcional. A mí me gusta que la salsa lleva también verduras. Yo de veces meto también los pimientos de 3 colores, calabacín, berenjena. Hoy preparé solamente así. También he olvidado decir a vosotros, opcional también, si queréis poner también perejil, orégano. A mí me gusta la pasta con orégano, lo voy a poner orégano. He olvidado decir los ingredientes, pero me voy a apuntar en la receta, ya lo voy a apuntar a vosotros, orégano también. Así que agregamos la verdura. Voy a añadir también la carne picada. Las especias igual, si la gente le gusta más especias, que ponen las especias que le gusta a cada uno. Yo pongo solamente sal y pimienta negra. Voy a rehogar bien la carne y la verdura y luego le voy a añadir el tomate frito y añado un poquito de agua, así como un cuarto de vaso de agua solamente. Y voy a dejar a cocinar así como 20 minutos y ya luego pasamos para la última etapa. He rehogado la verdura y la carne 10 minutos. Ahora voy a añadir el tomate frito. Orégano. Se puede añadir también perejil si os guste. Muy bien. Voy a poner un poquito de agua.
ese provecho el tomate que me quedó aquí. Y ahora lo tapamos y le dejamos a cocinar 20 minutos. Las macarrones ya tenemos cocidas y la salsa, la carne picada con la salsa, ya tengo también. Ahora, en un fuente de horno vamos a poner las macarrones. Añadimos la salsa. Vertimos por todo el fuente. Y ahora vamos a añadir por último el queso. Y voy a poner al horno a 180, solamente que se funda el queso, lo sacamos. Queridos amigos, ya nuestra receta de hoy ya está lista. Macarrones gratinados con carne picada. Y decorado con un poquito de orégano. Espero que os guste y hasta la próxima receta, inshallah.